Una familia llegó a Puebla hacia finales de 1957. La familia había vivido en la Ciudad de México toda su vida. Sin embargo, tras el sismo de julio de 1957, las cosas en la casa comenzaron a estar extrañas. La madre de familia comenzó a sufrir de problemas, digamos, mentales. La presión, los nervios, el hecho de haber visto edificios colapsados, el hecho de haber visto caer al Ángel de la Independencia, todo aquello le había afectado enormemente. Había entrado en un cuadro depresivo de profunda tristeza, por lo que el papá de la familia decide cambiar a otra ciudad. Su negocio estaba en el sureste mexicano, por lo que Puebla era la elección perfecta. Sin mucho preámbulo, traslada a la familia. Para finales de 1957, la familia estaba en Puebla. Habían conseguido una casa preciosa. No era nueva. Era una casa que tenía algunos años. ¿Cómo saber cuántos? ¿Quién sabe? Pero era grande. Tenía en la parte de atrás un enorme jardín, con un pequeño centro, con una fuente y pasillos, como si fuera el zócalo de una ciudad. Estos pasillos estaban rodeados por árboles. Había frutos, adornos, rosales, y todo el jardín estaba flanqueado por una alta parda antigua, probablemente de una construcción todavía más antigua. La casa era sensacional. Era muy amplia, con muchas ventanas, y apenas abrir la puerta principal, se podía ver del lado derecho una escalera que hacía un arco y subía a la planta alta. Después, en la planta alta, había este hermoso pasillo que repartía las habitaciones. Era una familia grande. La hija mayor, Emma, había cancelado su boda unos meses atrás, lo que también había afectado a la estabilidad mental de la mamá. Después venían dos hermanos varones. Luego, Clara y Alma, las dos hijas menores. Como la casa tenía una habitación con balcón al frente, Clara y Alma pidieron mano. La idea era muy simple. En algún momento llegarían las serenatas y ese balcón era perfecto para recibir serenata. Los hermanos dormirían en la habitación del otro lado del pasillo, por si la serenata se salía de control, que estuvieran ahí. Emma dormiría en la parte de atrás, en una habitación con vista al jardín, y la mamá en otra habitación muy cerca, también con vista al jardín. Y todavía había más espacios. Había una pequeña habitación abajo que servía como estudio. Había otra pequeña habitación arriba que servía como costurero y un enorme baño con tina. Cuando llegaron era hermoso aquello. Estaban todos muy contentos. Comenzaron a pasar los días. Y efectivamente, la idea aquella de cambiar de ciudad había funcionado bastante bien. Mamá se veía bastante más animada. Se podría decir que estaba contenta. Había dejado atrás un poco la nostalgia y esa melancolía que le estaba consumiendo en la Ciudad de México. Por su parte, Emma realmente no se veía que hubiera sufrido mucho la cancelación de su boda. Más bien se le veía aliviada por haber cancelado aquello. Los hermanos estaban haciendo planes para ingresar a una universidad. El papá estaba en los negocios. Emma llevaba la contabilidad en los negocios. Y las chicas estaban encantadas viendo por la ventana. Todo iba muy bien, muy muy bien. Mamá incluso salía al jardín a tomar el sol y por las tardes el canto de los pájaros era sensacional. Puebla, 1957, en la zona del Carmen. Salían a comprar el pan. Iban al mercado ahí cerca. Todo estaba muy bien. Hasta aquella noche en particular. Debe de haber sido cerca de Navidad. Había adornitos y cosas. Clara despertó en la madrugada. Para ese momento tendría unos 14 o 15 años. Despertó por escuchar el llanto de una mujer. En una Puebla de 1957 en la que no hay ningún ruido, cualquier cosa se escuchaba. Una aguja que cayera en el piso se podía escuchar por toda la casa. Y esa noche, Clara despertó por el llanto de una mujer. Su primera impresión es que podía haber sido su mamá, que estaba teniendo un ataque de melancolía. Podía ser Emma, la que había cancelado la boda y que estaría llorando por la pérdida de aquel amor. Evidentemente Alma, la otra chica que dormía en la misma habitación, no era. Estaba durmiendo. No prestó mucha atención. Más bien trató de darse la vuelta y seguir durmiendo. El llanto, según contaba la señora Clara muchísimos años después, era el llanto de alguien triste,
No era alguien que estuviera siendo apuñalado, no era alguien que estuviera aterrado por algo. Era un llanto triste de una persona que está extraordinariamente triste. A la mañana siguiente la vida regresó a su normalidad. Todo el mundo en actividad, en limpiezas, lo que fuera, preparándonos para la fiesta de Navidad. Iban a venir varios conocidos. Por el hecho de estar en una ciudad nueva, en casa nueva, muy grande, algunos amigos y familiares vendrían a celebrar a Puebla la Navidad de aquella familia. Llegaron los días festivos y todo muy bien. No sería sino hasta bastantes días después que otra vez, una madrugada, Clara volvió a escuchar a alguien que lloraba. Era un llanto como el de alguien que está llorando y no quiere ser escuchado, como alguien que está en su habitación con algo abrazado o recargado en alguna parte que no quiere hacerse notar demasiado. A la mañana siguiente, Clara preguntó si Emma había llorado en la noche. Emma respondió que no. Y la chica, muy amablemente, esta jovencita en aquel entonces, que después sería la famosa señora Clara, le volvió a insistir que si se sentía triste, que quizá la nostalgia. Emma simplemente se rió y le dijo, por supuesto que no. ¿Quién extraña al papanatas aquel? Y aquí está todo muy bien. Por la tarde, cautelosa y con mucho tacto, preguntó a la mamá si estaba contenta. Y la mamá respondió que sí, que se sentía muy bien. La chica aquella volvió a preguntar si no había sentido ganas de llorar. La madre se rió mucho y le comentó que estaba muy bien, que el cambio de ciudad la había ayudado mucho, el hecho de también tener ese hermoso jardín y todo aquello, que no, que definitivamente no. Pasando los días, Clara comenzó a pensar que algo no andaba bien. Volvió a escuchar aquel llanto, aisladamente, un par de veces más. Lo describía todavía con cierto nerviosismo. Ese llanto se escuchaba como el de alguien que estaba abajo de la casa, en la parte baja, en alguna parte cerca de la escalera. Alguna madrugada incluso ella se había levantado para escuchar con la puerta abierta, con una poca más de claridad, y había escuchado aquel llanto abajo, en la parte de la escalera, aquella hermosa que subía en arco. Era difícil precisar si era el llanto que venía de otra casa, pero era difícil que así fuera. La casa no tenía como tal un vecino. La construcción más cercana estaba separada por 15 metros, un callejón del lado derecho, una bodega perteneciente también a la familia del lado izquierdo y en la parte de atrás, 50 metros de jardín, una barda altísima. Resultaba muy difícil que fuera un ruido de otra parte. Algunos días después, Clara se levanta en la mañana, en un punto entre las 3 y las 4. Se ha sentido un poco descompuesta del estómago en unos días y tiene la necesidad de ir al baño. El baño está en la planta alta, un solo baño para todas las habitaciones, y hay que caminar el pasillo que da la vuelta arriba y llegar hasta muy cerca de la habitación de mamá y papá, que es donde está el baño. Es ese pasillo arriba, abierto, hermoso, pero de noche no es muy tentador. Sobre todo, la casa había sido hecha pensando que tuviera muchísima luz, así que la parte de arriba de esta doble altura había estos tragaluces, la media docena de ellos, que en noches de luna filtraban una cantidad de luz impresionante. Así que no era necesario encender una luz, ni mucho menos. Clara caminó en aquel rumbo. No era algo que se debiera de temer. Finalmente las habitaciones estaban abiertas. Al pasar frente a la habitación de Emma, ahí estaba Emma bien dormida, los muchachos en su habitación. Tras unos momentos en la privacidad del baño, Clara abre la puerta y sale. Cuando Clara sale del baño, ahí a la altura del pasillo aquel, repentinamente gira la vista hacia su izquierda. Y ahí está la mujer. Está metida en un pequeño recoveco abajo de la escalera. Es pequeña, es una mujer pequeña. Clara no está segura si es una niña o una mujer. El caso es que está ahí, vestida de blanco, como escondida, como recargada, con los brazos apretados, en una actitud tan rara,
No es muy clara la imagen. Tiene un tono azul. Es tan raro todo. Clara tiene tanto miedo en ese momento que corre y se mete a la habitación de Emma en su cama. A la mañana siguiente, Emma sería sorprendida por la compañía de la chica, quien simplemente aseguró que le había dado miedo en la oscuridad. El llanto se siguió escuchando varias veces, y entonces llegó el día de Semana Santa. La Semana Santa tendrían la visita de la tía querida, la tía mimadora, la tía progresista. Era una tía muy peculiar, nunca se había casado, ni había querido casarse. Para ella sus sobrinas eran especiales todas, y era muy apreciada su visita. Su llegada fue bienvenida durante la Semana Santa, y se quedaría en la habitación con Emma, Clara y Alma. Todo iba muy bien. Aquella madrugada, Clara volvió a despertar. Se sentó en la cama, porque estaba otra vez escuchando el llanto, aquel llanto triste de siempre. Cuando se sienta en la cama, voltea y ve que la tía también está sentada, está despierta y está mirándola. Con una extraña sonrisa en los labios, la mira firmemente y le dice: ¿Eres tú? Sabía que eras tú. Y todavía Clara contesta: Yo no estoy llorando. Dice: No, hombre, claro que no. Pero tú lo estás escuchando. Sabía que eras tú, sabía que tú tenías el don y la has visto. Y entonces Clara siente diciendo: Sí, sí la vi. ¿Cómo es? Es una mujer pequeña, está abajo de las escaleras, ahora mismo está ahí. Es bajita, es menudita, está ahí en la escalera, está recargada. ¿Has hablado con ella? No, nunca he podido hacer nada, solamente la vi y me dio mucho miedo. No te preocupes, es alguien que necesita ayuda para seguir su camino. En ese momento la tía sale y Clara se queda con el amén en la boca, abrazada de la hermana que está perfectamente dormida. Un rato después la tía regresa, tapa a Clara con la cobija y la duerme. A la mañana siguiente viene el momento de platicar. Y entonces la tía le cuenta cosas increíbles. Toda su vida había visto cosas y sabía que alguien de la siguiente generación podría tener esto. Y desde siempre había pensado que era Clara. Lo primero que le dijo fue que había visto a la mujer. Era una mujer, no una niña. Y no era un vestido de primera comunión, sino un vestido de boda. No pudo contactar con ella, no pudo hacer nada. Fueron unos instantes. Cuando llegó al pie de la escalera, la mujer ya no estaba. Pero desde la parte de arriba, en este pasillo extraño, había podido verla con detalle. La mujer estaba recargada contra una pared cerca de la escalera, en una actitud de alguien derrotado, de alguien vencido, de alguien que llora. Los días siguientes el llanto se volvió a escuchar de una forma inusual. Tal pareciera que la presencia de la tía, con esta habilidad para percibir cosas, sumada a la habilidad de Clara, había contactado con aquella persona. La última noche, aprovechando que todo el mundo estaba durmiendo, la tía de Clara bajó las escaleras para ayudar a aquel ser a seguir el camino de luz. Desde arriba, con cuidado, Clara veía cómo la tía se acercó al lugar donde estaba aquella mujer. Veían a la mujer. Probablemente la mujer las veía a ellas. Es difícil saberlo en la oscuridad. Se oía el llanto. Ahí la tía se acerca y comienza a hablarle, a decirle: No tengas miedo. Sigue la luz. Sigue tu luz. Es para ti esa luz que estás viendo. Síguela. El llanto se vuelve más fuerte al tiempo que aquella imagen se vuelve más clara, más nítida, ante los ojos de esta chiquilla que desde arriba está viendo cómo sale de aquella oscuridad esta imagen y cómo la tía se pone de pronto a hacer oración en voz baja, voz baja, voz baja, voz baja. Y entonces de pronto, en medio de aquella oscuridad de la casa, levanta la voz y en una voz muy fuerte le grita: Sigue tu camino, están aquí por ti, sigue la luz. Yo llamo a los seres de luz que me acompañan a que te guíen en tu camino. Instantes después hay un silencio penetrante. Cuando Emma se levantan los muchachos. La tía simplemente les dice: No se preocupen, estaba haciendo oración. Ya saben que a mí me gusta rezar en las noches. Cuando ella encuentra a Clara, le dice: Tranquila, todo está bien, todo está bien. Ya aprenderás. Algún tiempo después se cambiaron de casa. Tal parece que no era lo único que había ahí. Y algunos de los fenómenos sí incomodaban, especialmente a la mamá. Optaron por cambiarse a otro domicilio, también en Puebla, en donde pasaron el resto del tiempo. Durante los años siguientes, Clara, quien crecería y se convertiría en una profesionista de la salud mental, no solamente aprendió a tratar a las personas con padecimientos mentales, sino a quienes tenían también otros problemas relacionados con el mundo de lo paranormal. Aprendió a hablar con ellos, aprendió a cuándo retirarse, a cuándo acercarse, a cuándo debería de ayudar y a cuándo no querían ser ayudados. Muy buenas noches. Hasta pronto.
Esto fue El Búnker del Cuervo.